Chelsea. Y si no me equivoco, también será el primer partido de Liga que juegue durante esta temporada, puesto que mientras militó en el Everton no llegó, cómo se sitúa finalmente el equipo. Aquí nos dan un 3-4-3, seguramente no sea tan ofensivo ni muchísimo menos. Veremos si al final... Tiene mucha contención, mucha recuperación, pero menos fútbol que en cualquier combinación en la que entre, por ejemplo, Cesc Fàbregas. Incluso. Islas, que es la novedad, el jugador que ha recuperado, ahí le tenemos en la repetición. Ese intento de centro que se quedó. Primera situación a balón parado de la que va a disfrutar el Chelsea en el encuentro. Eden Hazard, que empezó la temporada con problemas físicos y bueno, tardó un poco en los que se han producido en Inglaterra. Ese acto pues básicamente incluía a todas las estrellas del club. Con poca aparición de momento la de Kanté y la de Bakayoko en el encuentro. Daniels, el golpeo de Stanislas. Encontró a Hazard, pero ahí le salía Nathan Ake. Juega Hazard con Pedro, que dejaba salir o correr muy bien esa pelota. Entre los dos destrozaron a todas las formaciones defensivas que... De Wilson, de nuevo Aid. Aid filtra ese balón para Stanislas, que lo había hecho fenomenal. Otra vez para Fraser. Vamos a ver por qué Christensen... No me he podido fijar... retener ahí la pelota. Vemos repetido ahí el pase de Fraser. Bueno, pues ahí quedaba Bueno, antes hemos comentado los problemas de Hazard en ver con quién se asocia. Terminó mandando la pelota por la línea de fondo. Y el Chelsea, que no sabe cómo... Jugando bastante desapercibido de momento en el partido. Y a punto de marcar Gary Cahill. Bueno, y esto ya sabemos cómo va. A falta de juego, de llegadas en combinación, a falta de otros recursos, de repente un equipo con gente. Va Costa por la derecha, aunque Pedro opta por cambiar la orientación del juego. Buen servicio ahí para Marcos Alonso. Perfecto, el centro, falla Hazard. De muchísimo más. Probablemente ha intentado apenas rozarla para que el balón fuera. Ahí está, ahí se ve efectivamente. Para que el balón fuera. El Chelsea, el toque de Hazard. Barclay que saca el remate. Yo creo que un segundo más tarde. De Pacosta busca el centro a la altura del vértice del área. El salto de Marcos Alonso y ese balón, por más que se... Marcos Alonso puede estar en el límite del fuera de juego. Y buen detalle de Zapacosta, jugador diestro. Insiste de nuevo el Chelsea. Barclay y Pedro en fuera de juego. Quedaba anulada la situación o la jugada de ataque. Ha terminado forzando ahí, muy bien. Es falta forzada, como tú bien dices. O sea, él la pelea y luego aguanta la posición. Parado Marcos. Vamos a ver por qué golpea ahí el español y la pelota sale a apenas unos centímetros del... Movimiento de uno de los defensas que se coloca debajo palos prácticamente y luego vuelve a salir para, sobre todo... Wilson para... ¡Ay, vaya pase! Puede marcar Wilson y lo va a hacer. Primer tanto del partido, minuto 6 de juego de la segunda parte. No perdona ante Thibaut Courtois, se adelanta el Bournemouth. Y pone patas arriba Stamford Bridge y pone el partido. Se comentado en la primera mitad. Otra vez pone a sus defensas centrales ante todo lo que llevamos de partido. Y perfecta la definición de Callum Wilson. Que no se ha puesto nada en el Chelsea. Sí que se nota. A ver. Pues sí, creo que sí, pero por muy poco. Que juega ahora para Stanislas. Se planta Stanislas dentro del área. El segundo para el Bournemouth. Pues pone a la banda, que es capaz de aguantarla, de darle ese salida al equipo, ese apoyo. Balón dividido aquí, no parte de un error grosero como el de Bakayoko, pero parte de una buena presión de disputar un balón como sencilla, jugar a la espalda de los centrales del Chelsea que están... De Eddie Howe. Fíjate que decías, intenta jugar al fútbol. No, juega al fútbol con los recursos que tiene. Y evidente, aprovechar de manera inteligente tus recursos. Y eso, fíjate a qué... Es que es actitud, concentración. Eddie Howe también mantenerle en el mejor estado posible. King, que no pueda recaer. Ahí lo vemos con ese balón para Hazard. Hazard con Pedro y el canario que probó. Antinatural y sí que está intentando tapar. Joshua King, tras el pase de Daniels, intenta marcharse. Aguanta King y Fàbregas que... Equivocándose es porque está diciendo que si la otra no la pita, no es lo mismo. En la otra pudo haber... Unos seguidores del Chelsea que empiezan a abandonar el terreno de juego.
Se va Aib, que va a poder salir similar a la que lo esté haciendo. No, es... Tragedy when we're in too deep, and you and I, we got history.